¡Ay, Dios mío! ¡Ay, pensé que no llegabas! Que sí. Te ibas a quedar charlando en las patas de la escenografía con Rial. No me saqué... Estaba tan nerviosa que no me saqué fotos, me di cuenta. ¿Qué? No me saqué fotos ni con la Tauro. No me saqué fotos con la Tauro. No, Malena, no. Hiciste todo... ¿Para qué fui? Estás en el momento en que estás un asistente. Un tarado... Sí. En estos que quieren ser tus amigos que eso. Se encargue de todo eso. Necesito. Quiero saber todo, pero estamos a ya sabemos dónde queremos ir hoy. No hay dudas. Sí. Vamos a la Plaza de Mayo, la Vuelta 2000. La Vuelta 2000 se llama. Me encanta, dicen en el espacio Vuelta 2000. A ver, llama a un taxi, vos estás empoderada hoy. Hoy nada más. ¡Taxi! ¡Bien! ¡Ay, qué rápido que te tiraste! Me pasó una cosa hermosa. ¿Cómo le va? ¿Qué? El tachero hoy está mudo. Hola. Cuando estoy yendo al... Esto es... Me encanta decir esto. Cuando estoy yendo al canal... Estaba yendo para el canal. Y me toca un tachero. ¿Qué vas a hacer? Voy a los intrusos a hablar de el tema este. De Cordera y las violaciones. Porque bueno, soy una reconocida feminista. Y el tachero... ¿Para qué? Empieza. Bueno, pero el tema de la violación, cómo las chicas se meten en esos lugares que no se tienen que meter, como todo lo que no hay que decir, me lo estaba diciendo el tachero mientras yo iba a hablar de eso. A la vuelta me tocó una mujer. Bien. Ni una palabra dijo. Como corresponde. Como corresponde a la mujer. Una palabra. Uno se, es increíble. Ojalá pudiera haber un simulador que te pone unos sensores en las bolas, te tapan los ojos y podés sentir la tranquilidad que lográs solo meditando, entrando en un nirvana, que siente una mujer como se sube un taxi y maneja una mujer. Y maneja una mujer. Es tipo, cantan alondras y las colinas, decir, ¡no me va a violar! Lo festejé yo con la productora. Ah. La productora, estábamos esperando el taxi, se baja una mujer y hago, ¡se me tocó una mujer! Y ella dijo, ¡bien! Ya no hay que fingir el, avísame, cuando llegás me mandas un mensajito, te llevo... Nada. La va a matar. A mí me siguió, hoy yo... Me siguió al alta que semáforo, camioneta X, hombre del inframundo, me mira y empezó a seguir dos cuadras con la camioneta cerca, porque era por Belgrano que no había mucha gente, hasta que me di cuenta que era a mí que estaba mirando y le puse, por supuesto, que anda a cogerte a tu vieja. ¿Pero cómo? ¿Te siguió? Sigan con la... Eso no pasa mucho. Sigue al lado de la camioneta una cuadra. Ahí está en la esquina Martín, que suba. Ay, está muy engominado. Muy engominado. ¿Por qué te engominas tanto cuando salí de la ducha? Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo, viste? Andás por Arenales. No de siempre, la calle. Cuando de repente, de atrás de un árbol, te aparezco yo. Medio un pedófilo de aquellos. Medio melón en la cabeza. Ese es un sketch que tenemos hasta ahí. Sí. Es que es polémico. Lo podemos hacer evolucionar. No. Es que hay cosas que podemos hacer, como una canción que tenemos con Noelia que es Princesa con Cáncer. Bueno, no puedo seguir. Imagínate. ¿Cuál es el tema original? No existe el tema original. Te lo canté a Franco. Existe seguro. Yo siempre creo que invento melodías y existe. Pati te quiero es. Pati te quiero. Mira, dos gordas, claro. Sí. Las dos gordas lo que tienen el inconsciente es los jingles de las Pati. Acá justo alguien me estaba hablando de gorda. Yo decía que se muera de hambre, Cordera, porque es lo que me pasa que corresponde. Alguien me dice, ¡ja! Mira que todo vuelve, y le digo, me vendría re bien para arrancar la dieta que me vuelva. Bueno, estamos yendo a la marcha, por supuesto, a marchar. Obvio, sí. Vuelta 2000. ¿A cuáles? Porque hay 100 hoy. Bueno, no, hoy están tomando un pedazo del Ministerio de Desarrollo, creo. Me encanta tomar pedazos. En Plaza de Mayo. ¿A cuál marcha estamos yendo? No, a la Vuelta 2000, como le digo madres. Yo. A la Vuelta 2000 de las Madres. Pero tenemos tiempo, si te da un... Podemos ir a ver todas un poquito, un ratito en cada una. Sí. Y hacer como un... Tour de marcha. ¿Cómo se llama el...? Tour de marcha. Un pub crawl de marchas tendría que haber acá. ¿Cómo se llama? La noche de los museos, la tarde de las marchas. La tarde de las marchas. ¿Tienes alguna diligencia, alguna cosita que yo hacer? Te acabo de ver en televisión, perdón. No, claro. Para un segunda, para... Vos fuiste mucho intrusos. Yo fui mil veces. Era la primera vez que alguien dijo cosas que sumaron a la humanidad. Incluso Real también, en mi... No es una liada. Bueno, sí, igual no importa eso. Escuchame. ¿Cómo no importa? Eso fue para eso. No, bueno, sí, pero todas es igual que vayamos, o sea... No, Marisa, la verdad que no. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué camarín te dieron?
No me dieron camarín, me senté ahí. Pobre. Y escúchame, ¿con quién hablaste? ¿Con quién hablaste para ir? ¿Con las de las productoras? Sí, para que te llamen. ¿Cómo hiciste? Porque yo bajé con ganas de ir. Celu. No. Para mí no te están llamando a ella, Marixa. Para mí no te están llamando porque estás un poquito ¿qué? De modé. Bueno, no, vos llamas, todo te parece de modé. O sea, la que no quiere matar a un hombre es de modé. A ver, ¿qué? No. Mi amor, eso es lo que dijo hoy, lo que se entendió. ¿Qué está diciendo? Yo lo vi en profundidad y anoté un montón de cosas. ¿Qué piensa la Carolina Papaleo de todo lo bueno, que... yo traje hoy justamente, hice un cambio de enroque de planes. Bueno. Y traje un Ser Mujeres Car como para contrarrestar. No digo que esté mal lo que vos decís. Bueno, ¿qué dice? A ella ver... habla, o sea, ella hoy dijo como una cosa... Para primero... mi nave yo uso Aidepur Antumedad Car. Car, la nave. Ya ¿qué problema? Lo peor es que hoy está viendo este comercial y mi novio dijo, nos vendría bien un Aidepur. O sea que se ve que está elegida bien, Carolina Papaleo. Está muy bien porque elegida. En algunos varones... les prende como necesitamos un aire pur en mi nave, el aire pur nave. El aire pur es una cosa inmunda. Muy inmunda. Prefiero que me coman los mohos de mi baño. Es alguien que tiene mucha humedad en la casa, ¿no? Yo tengo mucha humedad en el baño, me vas a ir queriendo. ¿Vos entraste al baño de Bimbo? No. Nadie quiere entrar. Son esos baños de los departamentos de los 60 que decís, esto soy en la escala social. Pero aparte, ella baño. Cree que le hace un bien a la humanidad manteniendo ese cúmulo de agua en estado de vapor y hongos. Mira, no abre nunca la puerta. Cuando se seque el mundo van a venir a buscar las últimas gotas de agua a ese baño. Contaminadísimo. En las paredes. Pudredumbre all over de paredes. Pero qué linda cortina que tengo. Ah, qué linda cortina. Eso se discute, che. Eso se discute. Mariana, ¿no tenés como un poco de dolor en las tetas? ¿Por qué? Tenés colgado al aje hace dos días. Ay, no para. Bueno, no ya para. Ya se le va a pasar, ya se le va a pasar. Bueno, estuviste muy bien, Marianita. Ya lo conversamos en privado, pero es muy importante que también se diga acá. Yo estuve haciendo bancos y solo esperando ver a Malena, no me enteré nada de lo que pasó. ¿Puede poner la radio, señor? Por favor. A ver. Que se baje Marisa de este taxi, que me tiene cansado. Vete a la concha de tu madre. El gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta criticó al músico. Me parece una barbaridad. ¿Qué a esta altura puede ser una cosa como esa? Hay políticos contra el abuso, tenemos... ¡Callad! Y Macri dijo que había que tocarle el culo a las mujeres. ¿Qué dices? A todas les gustaba. A todas les gustaba. A todas les gustaba. Doméstica, damos botones antipánico. ¡Callad! Casos recurrentes. Tenemos incluso... La teta está al plato con esta mentira. Secreto. Gendarmería Nacional incautó más de 10.000 plantines de marihuana. ¡Plantines! Los gendarmes realizaban un control activo de plantines en un descampado, unos 3 masivos con plantines de 10 a 20 centímetros cada uno. Intervino la Fiscalía Federal de Oberá, que ordenó el decomiso y se realizan las actuaciones pertinentes a la causa. Yo no conozco a Gustavo, entonces eso también me condiciona que a lo mejor al resto no... Marce, no Juli, Nico, todos, Mario, Santi, Gusta... solo una frasecita y tirarla. Porque el mismo tipo que sacó la frasecita, le tiró, también podría haber tenido los huevos en ese momento, aunque crea que estaba... Parece que lo subieron decir, un poco. ¿Acabas de decir? ¿Lo dijiste en serio? Porque no, pero también es, sí, es tener los huevos es publicarlo después. Y como periodista, además son chicos que no están acostumbrados, se sorprendieron. Bueno, ya te digo, no vas a ser un gran periodista. Igual, unas palabras de Gustavo, por la cual ya pidió perdón, que para mí tiene un valor. También hay que ver en qué contexto estaba. En serio, uno dice, bueno, lo dijo. Back to the 90s, mucho humo. Vuelvas a los 90, escucha. Un juego de un montón de barbaridades no me parece una barbaridad. Sí, esto es en mi bar. Me parece una barbaridad que lo amplifican, porque no está hecho para amplificar. ¿Cómo se está trincherando la gente? Sí, última moda. En un contexto de 20, 20 y pico de personas. ¿Quién no es un paciente psiquiátrico? Atrincherados con armas. A ver. A ver. Palo, porque sabes, ¡ay, la nena en la tele! La tele en la radio. Los derechos humanos. ¿Por qué al principio se intentó bajarle un poco el nivel a algunos? Yo creo que hay un cambio de paradigma, claro. Eso se lo robé ayer. Haga lip-sync de acá. Que no logran ayornarse, que no logran entender este cambio y que para mí son dinosaurios. Que realmente sienten que se les está moviendo el piso, que las cosas están cambiando y que no les gusta el cambio. Exactamente. Entonces, estamos en este momento de cambio en el que todos estamos como aprendiendo
cómo es lo nuevo, cómo hay que manejarse. Que lo que toco es vanguardia, repudiar a un hombre que está justificando y hasta haciendo una suerte de apología de una aberración, de una violación. Yo creo que sí, porque de hecho, hace 20 años, esta nota de Ciro Pertusi que salió ahora, hace 20 años no hizo ningún ruido que él dijera, me gustan las nenas pequeñas y es una relación que yo tengo con nenas pequeñas. Hace 20 años no hizo ruido, no pasó nada. ¿Hay más? Sí, lo que... El gran nivel de machismo necesita de el aval de pequeños machismos. Para que exista ese gran machismo es porque hay muchos machismos. Y también creo que hay una gran idea de cómo es la imagen del violador, ¿no? A nosotros nos cuesta pensar que el violador es el abusador, el hombre, es un tipo como todos. Es claro. Una persona que funciona en la sociedad, no es un loco suelto. Sí, es verdad. Exacto. Uno no lo puede distinguir, no claro. Tiene algo distintivo. Bueno, vos lo mirás más allá de los antecedentes, ¿no? De él. Pero si lo ves, es parte de la sociedad, como decís, es un músico, va, da recitales, y, paga la entrada. Por eso es, la cultura es machista y avala esta situación, y los violadores no son locos sueltos, no es gente que se escapó del borda, no son, claro. Es gente que funciona en la sociedad y que está avalada por esta cultura y por esta sociedad. Sí. Por eso digo que es el mismo nivel, no es que hay, si bien hay una categoría de micromachismos y cosas así, es todo, es parte de lo mismo, es parte de una misma línea. ¿Cómo me gusta hablar? Sí, lo bien que lo hace. No, pero estuviste muy dosificada, o sea... Muy medicada fue. Muy medicada estuviste. Muy bien medicada. Para que no se te junte odio en la carita chiquitita. Además, no quería interrumpir, porque eso es horrible, pero bueno. Creo que la condena social es muy importante, que lo que está pasando, que la radio decida no pasar su música, me parece... Eso sí, revolucionario absolutamente. Estamos dando recitales. Sí, también lo que creo que la cultura... Mucho es, creo, digo yo, tengo que cambiar eso. Una cultura de la violación. Porque este tipo, si en esa clase, con la misma seriedad, hubiese dicho, bueno, yo creo que hay que descuartizar personas, porque hay personas que merecen ser descuartizadas y las tenés que enterrar en tu jardín. Si él hubiese dicho eso, al otro día iba la policía a revisarle el jardín. Pero como lo que dijo fue, hay que violar mujeres, bueno, una condena social y que pida perdón. No sirve. No es suficiente. A mí el perdón... Realmente es como un crimen que todavía no se lo termina de entender como crimen. ¡Tomá! Ay, muy bien. Chicos, bueno. Gracias a todas las personas que me bancaron, como ustedes dos, de Chimiusi. Qué orgullo. Me daba un miedo ir a intruso. No, sí, por favor. Madre del cielo. Es una conquista y una victoria que eso se ha dicho tan claramente en ese horario, para ese nivel de masividad que tiene intrusos y que estés vos. Y no vendí mi show. Estuve regatada. No vendí mi show. Si vendo el show ahí, quedo como un loco suelto. Que es persona los sábados a las 22. Que lo voy a vender acá. Ahora. Persona los sábados a las 22, chicos. Vos estás muy bien de salud. Bueno, yo no quería interferir con lo que les está pasando a ustedes. ¿Pero qué te pasó? Pero si podemos... ¿Para qué lado estamos yendo? A Plaza de Mayo. Bueno, si podemos parar, ¿en qué nos queda de camino? ¿Qué hospital queda de camino? El Clínica. Todo no vayamos ahí, vamos a la Suiza. A la Suiza médica. Sí, porque el papá fue al Clínica y tenía un infarto y le dijeron que eran gases. Vamos a la Suiza médica, yo te lo pago. ¿Qué pasó? Y una estufita. No. Una estufa de esas de pared... Con frío, empiezo a hacer con un frío terrible, frío terrible, frío terrible. Me acerco a la estufa, como hace la gente para... No hice nada distinto yo a lo que hace la gente. Y me puse así, como para enfriar, calentar un poquito. Cuando me cuento a mi vuelta, no estaba la estufa. ¿Era de Cosol? ¿Era de Cosol? No. Era de Cosol. Nos van a sacar el auspicio. No sé si cae bien o mal esto. No sabemos. No. Era una estufa. Era una estufa que ya lo que debe pasar también es que tu ano debe tener una cuestión de como de absorber, de chupar. Es literal fuerza. Y es literalmente un asterisco porque entra en todas las direcciones y horizontal y vertical las cosas. Las cosas ya están cayendo ahí. Y yo lo que quiero saber, si ustedes no tienen un dato de la gente que organiza Pokémon, porque yo parece que tengo el ano lleno de Pokémones y la gente viene... Se me acerca. Se mete. Se meten, salen. Yo escucho, no puedo dormir. Porque están adentro, adentro. Siempre están buscando o cerca, porque qué sé yo, viste, tiene como un radio. ¿Tiene un gimnasio de Pokémones en el ano? Parece que yo no entiendo, me veo en un juego, pero es este... Bueno, vamos a verlo. Paremos antes, porque ya hay mucha gente ahí adentro. A la Suiza. A la Suiza. Ay, sí.